Independence. What is independence? I'd like to say I have it, but do I really? Can I do things on my own? Of course, I'm not a baby. Though, maybe, that's when this all started. To think my true self could be suppressed like the right to freedom, suppressed in order to protect me from the harmful eye. What once was an extroverted, daring, and bold soul can hardly strike a conversation freely with a friendly stranger. But I'm getting there. With shaky hands and an adrenaline-fueled heart, I'll smile at the stranger from the market. But wait, maybe I shouldn't have. What if he thinks it's more? I should have just stayed home. Going down an aisle, I'm free. Free from the gaze. I make a few rounds and attempt to go unnoticed. Now I feel everyone is watching me. You're just imagining. They are not. I just want to go home, where my thoughts and appearance will be taken with a light grain of salt. Welcome. I'll tell you a little bit about my day. A veces me pongo a pensar, reflectar, cómo había sido diferente, más confidente en mí misma, y no a la que soy hoy, la niña de cual tuvo que cambiar por resulto de ser tan confiada de otros. Recuerdo el día de cuando mi mamá hablaba conmigo. Algo tenía que cambiar. Cosas no iban a ser igual. Hablaba con todos. A mí todos eran buenos, con intenciones puras. Para ser honesta, no sabía qué eran intenciones. No sabía con un solo te quiero mucho podría hacerme mal, ponerme en peligro. No puedes caminar. No puedes caminar. No puedes caminar. Camina, estás caminando. Estás caminando. ¿De dónde aprendiste? ¿De dónde aprendiste? ¿Quieres que te quiten de mi lado? No. No quiero que me lleven. Quiero quedarme aquí con ti y mi Derry. Entonces, hazme caso. ¿No les andas diciendo a todos, te quiero mucho? Y así me quedé. Cuidadosa. Todos eran malos. Exageradamente cuidadosa de notar el tono de un voz de un hombre. No puedo salir sola porque me pueden violar. No puedo ponerme ropa corta, ni mucho menos que me apriete porque voy a provocar. Siempre tengo que tener la aprobación de mi mamá. Ella es la que puede decir, porque ella sabe. Ella me advirtió. Cuando era niña, ella era muy cariñosa con todo mundo. A todo mundo le decía que lo quería mucho, a todo mundo, aunque no lo conociera, le decía, te quiero, y que los abrazaba. Y ahora no, ahora es muy diferente porque pues ya cambió. Una vez estaba en la escuela, en la primaria de cuando estaba como en el preschool, como era en segundo o tercer grado. Ella le habló a un señor que trabajaba de allí limpiando y todo. Ella le habló con mucha confianza. Pues como si le hablara a alguien, como a su papá o le dije, no, mija, no andes hablándole así a los extraños. Porque eso que estás haciendo es muy peligroso. Que le hicieran daño física o que abusaran de ella, etcétera. Porque ella era muy cariñosa y podían interpretarlo de otra manera. Te daba como vergüenza hablar con otras personas. A lo mejor porque te lo prohibí yo. Pero pues ya estás mejorando. Al decir te quiero mucho, ¿a quién se dice? Porque yo no sé. Les digo ese dicho a todos, a mi familia, a mis amigas, a los conocidos de mis padres. Oh, ¿eso no es aceptable? ¿Por qué? ¿Por solamente ser mujer? Una niña es lo que era. ¿Por qué lo van a tomar de mala forma? ¿Por qué ellos tienen la libertad de salir? ¿Por qué yo no puedo ir a la casa de una amiga? Es su cumpleaños. ¿Por qué tengo que cambiarme enteramente?
¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me miran así? Hola, bonita. No me mires, no me mires. ¿No vistes cómo me miró? ¿Cómo? Pues así, inapropiadamente, me sonrió muy sospechoso. Me siento incómoda, como si fuera sucia. ¿Cuál de ellos fue? Ese de allí, ese hombre, barboso, feo, maldito. Ya me quiero ir. Siento la mirada de todos. No, dependo mucho de ella. O sea, primero porque ella me lleva a todos lados. Vamos juntas para todos lados. Aunque chocamos a veces. Tenemos el mismo carácter y a veces chocamos, pero pues ella es la que ahorita está ayudándome a todo. Te pregunté que si tú piensas que yo soy dependiente de ti, ¿por qué dijiste que no? No, tengo curiosidad. Porque tú me llevas a todos lados. Por eso, el día que te vayas, que te cases o que te vayas a trabajar a otro lado, yo no sé qué voy a hacer sola, porque no sé manejar. Es que se me hizo peculiar porque yo soy al revés. Yo digo que yo dependo mucho de ti. No. De ti y mi papá. Pues especialmente de ti porque pienso que cada vez que me visto, tengo que tener tu opinión. Tengo que tener tu aprobación. Si me maquillo, tengo que tener tu aprobación también. Y por eso yo digo que soy muy dependiente. Obvio, vivo abajo de su techo, estoy acá gastando de esto que otro, pero por eso se me hizo muy curioso porque, como te digo, yo dependo mucho de tu opinión y, no, ¿qué opinas de eso? No es cierto. Además, tú me pides mi opinión de ciertas cosas, pero tú lo haces, tú te haces lo que tú quieres. Pues, honestamente, te digo que sí, a veces sí te pido tu opinión, pero todavía hago lo que yo quiero, pues. Pero hay como un vocecito aquí atrás de mi cabeza que me dice, quiero darle gusto a mi mamá. Mm. Y quiero vestirme como ella quiere. Uh-huh. Y pues, a veces te digo la, honestamente, la neta. Uh-huh. Que me pongo triste cuando no pruebas de un vestuario o mi maquillaje. O una comida que hiciste. O algo así, una comida, lo que sea. Me pongo un poquito triste. Uh-huh. Pero basado a eso, pues, solo porque eres mi mamá. Si fueras otra persona no me importaría. Porque pues ellos son ellos. Pero tú porque eres mi mamá. Uh-huh. Y ¿Qué piensas de eso tú? Ahora que te estoy diciendo. Pues, por una parte sí. Dices que el día que sí me dices la opinión y todo. Pero eres muy independiente. Haces las cosas a tu gusto. Te vas a ver porque nunca he escuchado eso de ti, pues. ¿Qué me dirías eso? Yo pensaba que, honestamente, cuando te iba a entrevistar, pensé que ibas a decir, no, ya depende mucho de mí. No. No, ¿cómo vas a depender de mí? No. No pasa. No. Pero te digo eso de que, si te hubieras dependido de mí, hubieras estudiado lo que yo quería que estudiaras, y estudiaste lo que te gusta a ti. Pues, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Pero me dolió mucho. Ha pasado a eso, cuando te dije que iba a cambiar mis focos de estudio, y tú me dices que con periodista, ¿qué vas a hacer con eso? Que no vas a tener trabajo, mejor estudia para enfermera, sí. Algo rápido. Sí. Honestamente, por este tiempo tuve muy bajo autoestima. Sí, bajo
autoestimo y estaba un poquito deprimida porque pensé que te fallé, pues, como hija. Pero pues te estás haciendo lo que te gusta y yo soy feliz por eso. No, pues no sé qué decir eso. Y gracias por esta entrevista. De nada, hija. Te quiero mucho. Yo también. Some days, I really can't help but care a little bit more than I should of what others will think. I care more to fulfill their expectations than to satisfy my own preferences. Although I'm getting better, I'm doing things freely, finding my own path to independence. I'm not entirely there, but I'm fighting for it one step at a time, breaking away from the approval of those dear to me, cutting loose ends from the judgmental eye that labels my identity based on my appearance. Truth be told, it's sometimes all in my head. Who cares more about your own appearance than yourself? Yes, some may label you. Some really just don't care. You're only hurting yourself by living in fear of what others will think. What's a life if you're living for others? Live for you. Viva por ti misma. Yo soy la que sabe. Yo seré.